Gracias, Eduardo, muy amable, tal como lo dice usted. Estamos ubicados aquí en el edificio de Tribunales 2, donde acaba de llegar Liliana Montero con su asesor legal, el doctor Carlos Nagy, que van a hacer una presentación. Liliana, la vamos a molestar. Liliana, ¿la puedo molestar un segundito? ¿Cómo le va, Lili? ¿Qué dice? Hola, ¿qué tal? Buen día. Preocupada, ¿no? Preocupada por varias razones. La primera razón tiene que ver con lo que ha sucedido como hecho en sí, digamos, en donde una mamá que concurre a un lugar que se supone que es de referencia y que se supone que está absolutamente preparado para esta circunstancia, ha tenido que vivir una situación inadmisible. Lo digo porque ayer muchos me decían, bueno, pero puede pasar. No, no puede pasar. En el sistema de salud público esto que pasó no puede pasar. Digo, la señora fue a tener un bebé a un hospital, no al restaurante de la esquina, ¿está claro? Y en segundo lugar, estoy preocupada por la reacción que ha tenido el sistema de salud, es decir, la directora, quien no cuestiona en términos personales, sino en su función de directora, que lejos de estar a la altura de las circunstancias, de pedir disculpas, de contener a la mamá, lo que se ha dedicado es a tener una actitud corporativa de defensa de lo indefendible. Hoy los registros demuestran de que solamente hubo un parto esa misma hora, que había 7 profesionales disponibles y que esta mamá estuvo 1 hora y cuarto esperando a ser asistida. ¿Dónde estaban? ¿Averiguar dónde estaban? No sé, no me compete a mí averiguar dónde está, le compete a la justicia. Y la presentación judicial tiene que ver con esto, con marcar un punto de inflexión. Quienes somos funcionarios públicos no podemos mirar para otro lado. O sea, acá, digo, en mi carácter de legisladora, yo me he notificado, como se ha notificado usted, como nos hemos notificado todos, de que ha pasado una situación. Y la verdad, recién lo decía, no podemos nosotros ser los que tenemos que venir a hacer la denuncia. Y esta es otra demanda hacia la justicia. El Ministerio Público podría haber actuado de oficio. Y no lo ha hecho, porque en general no lo hace cuando hay vulneración de derechos y esto merecerá alguna reunión con el jefe del Ministerio Público. En este sentido, la verdad que me ha conmovido profundamente la situación de la mamá, lo digo desde mi lugar de mujer también, de mamá. Ese es un instante único, irrepetible, de alta vulneración desde lo físico y desde lo psíquico. Y esta mamá, según se ven las imágenes, no solamente ha tenido que empezar a dar a luz en el baño, sino que además después tuvo que soportar los malos tratos de quien le recriminaba que no había ido antes, cuando hacía 1 hora y media que estaba clamando porque la asistan. Gracias, Liliana, muy amable. Doctor Nagy, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Un momento único y sublime, lo dijo, un acto de amor, un momento irrepetible. Se transformó realmente en algo desagradable, en una tragedia, en estado de zozobra, angustia interminable. Una mujer que estaba con trabajo de parto, con contracciones recurrentes, 1 hora y 13 minutos estuvo clamando atención médica de los profesionales del arte de curar y el destrato formó parte de la respuesta. Esto es delito y esto es lo que se viene a denunciar en el día de hoy. Honestamente digo, y naturalmente, cuando nace puede nacer en cualquier lugar, cuando empieza el bebé a nacer es imposible controlarlo. La mala suerte es suerte que hizo que estuviera allí, no sé. Puede nacer en cualquier lugar, lo que ocurre es que ella acudió a un centro asistencial, acudió en término, pidió la debida atención y se la denegaron. Esto es lo que merece reproche legal. No nació en medio de la pampa o en un campo alejado de cualquier centro asistencial. Los médicos que tienen una obligación impostergable de brindar asistencia, aliviar el dolor, evitar situaciones de riesgo, miraron para otro lado. Carlos, la denuncia es como, digamos, ¿a qué apunta? ¿Cuál sería el futuro título de la causa? Mire, el Código Penal es muy claro en su artículo 106. Reprime con una pena de 2 a 6 años... toda aquella persona que colocara la conducta de toda aquella persona que colocara en situación de riesgo la salud o la vida de otro semejante. Esto es abandono de persona, omisión de auxilio y está direccionada provisionalmente en contra de 7 médicos que anuncia la directora del neonatal estaban en el nosocomio. La pregunta que debe tratar de responder la justicia a través de la investigación: ¿por qué esos 7 médicos dejaron de cumplir con la obligación que tenían a su cargo? Y por cierto, en contra de la máxima autoridad del neonatal por no haber adoptado los recaudos necesarios para evitar que estas situaciones lamentables y desgraciadas no ocurran. Gracias a los dos, muy amables. Ya están ingresando el doctor Nagy, la legisladora Montero, aquí en el edificio de tribunales, en torno a esta denuncia que va a ser presentada en minutos nada más. Adelante, Eduardo.